buenas tardes y bienvenidos al Libro de los Sueños. El día de hoy tenemos un programa hermoso para cada uno de ustedes y el tema es la gratitud. Así que durante todo el día de hoy vamos a aprender el significado de la gratitud todos juntos y muy alegres, ¿sí? ¿Están preparados? Yo sé que hay muchos amigos que nos están viendo desde Facebook, desde YouTube, aquí en el Zoom. Muchas gracias por estar todos los domingos aquí con nosotros. Y estamos aprendiendo muchas cosas divertidas y bonitas, ¿cierto? Sí, muy bien. Veo sus caritas felices y yo también me pongo muy feliz. Chicos, vamos a empezar el día de hoy con una hermosa danza. Esta danza viene de Vietnam. La danza se llama Lien Wan Wu Mua. Y esta palabra un poco extraña, en vietnamés, significa el festival de la cosecha. Estos niños nos quieren mostrar a través de esta danza cómo el tiempo difícil de la cosecha ellos lo pueden pasar muy divertido, jugando y también sonriendo y muy felices. Entonces ahora mismo vamos a verlo todos juntos. Bang bang chứa ăn cơm hầm cháo hoa.
Muy bien, yo sé que estaban queriendo bailar, ¿cierto? A mí también me daban ganas de bailar porque es una danza muy alegre, muy divertida. Espero que todos ustedes puedan aprenderla y así podamos bailarlo todos juntos luego, ¿sí? Pero esta danza sí vamos a bailar. Ahora, la siguiente danza es una danza de India, así que chicos, todos párense, intentemos bailarlo todos juntos, ¿sí? La danza se llama Kenchana, pero maestra, ¿qué es Kinchana? Es una palabra en hindú que significa atracción. ¿Y qué es lo que nos quiere mostrar esta danza? Los niños de Juliaca, nuestras niñas de Juliaca, nos han traído esta danza porque quieren mostrar el verdadero corazón de la India, que es la verdadera atracción de la India, que es su corazón tan puro y tan lindo, y con sus sonrisas hermosas nos van a demostrar lo colorido y hermoso que es este país. Entonces vamos a verlo todos juntos. Bajata,
Yo los vi que estaban bailando, muchas gracias. Yo también quería bailar, así como nuestras niñas de Juliaca. Y estaban bailando muy bonitas y muy felices. Y espero que ustedes también puedan aprender allá en sus provincias, porque yo sé que nos ven de diferentes lugares, de Trujillo, de Piura, de aquí de Lima, o también de Iquitos, de diferentes lugares nos ven. Y también quisiera que ustedes también aprendan y también puedan bailar juntos, así como esas niñas y niños, ¿sí? Chicos, ahora yo quiero que todos ustedes alisten sus manos, porque vamos a hacer una manualidad con la Miss Clary. Vamos a aprender a hacer un origami. Entonces todos juntos vamos a estar muy atentos. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar nuestra maestra? Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy en nuestro taller vamos a hacer origami. ¿Ustedes saben qué es el origami? Bueno, el origami son figuritas hechas de papel, ¿sí? El día de hoy vamos a hacer este pequeño zorrito. ¿Pueden verlo? Bueno, a continuación les voy a indicar los materiales. Bueno, para hacer nuestro pequeño zorrito vamos a necesitar los siguientes materiales. Un jabón del color que ustedes tengan en casa. Vamos a necesitar una tijera y un marcador, ¿sí? Una vez que tenemos los materiales, vamos a pasar a hacer nuestro origami. Vamos a tomar esta punta y la vamos a llevar a este extremo, ¿sí? A ver todos, vamos. Esta punta nos tiene que quedar aquí, junto con la otra. A ver, a ver. Y pasamos a aplastar el papel. Y ahora podemos ver que nos ha quedado un pequeño triángulo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a recortar. Vamos a bajar este lado que nos ha sobrado, ¿sí? Vamos a cortar al borde del triángulo. Listo. Esto no lo vamos a usar, así es que lo vamos a dejar a un ladito. Y ahora que tenemos nuestro triángulo, lo vamos a abrir. Lo abrimos y ahora vamos a proceder a juntar esta punta con esta. Vamos a hacerlo con mucha paciencia. Vamos a aplastarlo y vamos a aplastarlo. Listo. Y ahora que ya tenemos nuestro triángulo, vamos a pasar a llevar esta punta a esta punta. A ver, niños, ¿me están siguiendo? Listo. Y vamos a volver a aplastar. Ahora, este lado. Vamos a hacer lo mismo. Esta punta con esta punta. Vamos a marcarlo bien y podemos ver que tenemos un rombo, ¿sí? Un rombo. Ahora vamos a girar
y vamos a llevar esta punta con esta, justo a la mitad de lo que hemos doblado. Listo, y tenemos un triángulo mucho más pequeño. Y ahora podemos ver que nuestro triángulo tiene tres puntas. Entonces vamos a pasar a voltear. Un poco nada más, solo este borde, ¿sí? Pueden ver aquí. Listo, vamos a apretar aquí. Ahora vamos a ver nuestra siguiente punta. Como les decía, nuestro triángulo quedó con tres puntas, ¿sí? 1, 2, 3. Ya usamos la primera, ahora vamos a tomar la segunda. Con la segunda vamos a prestar mucha atención, vamos a abrirlo así, ¿sí? Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo y vamos a tratar de que esto llegue igual con esto de aquí. Vamos a apretar, así. Nos tiene que ir quedando. Y ahora que ya lo tenemos, vamos a presionar aquí. Y nos va quedando la carita de nuestro zorrito. ¿Sí? Listo. Ya que tiene casi la forma, pueden verlo. Ahora vamos a proceder a doblar su colita. A ver, estamos casi ya terminando. Y miren qué bonito nos ha quedado, ¿verdad? Bueno, vamos a abrirlo un poquito para que se pare. Ahora vamos a proceder a ponerle los ojitos y la naricita. Y para eso vamos a usar el marcador. A ver, yo voy a hacer un zorrito durmiendo. Vamos marcando bien para que se noten sus ojitos. Y ahora vamos a hacer la naricita. A ver, miren qué bonita. Y así me quedó. A ver, todos en casa, ¿cómo les quedó? Bueno, este es el pequeño zorrito que les mostré al inicio. Y bueno, acá tengo otros. Pueden verlos. Y también podemos usar papel de revista. Así también podemos nosotros reciclar, ¿sí? Por ejemplo, este yo lo hice con el papel de revista que tenía. Igual me quedó muy bonito. ¿Qué les pareció, niños? ¿Les gusta? Bueno, ahora yo les cuento que estos personajes los vamos a ver más adelante en nuestra historia, ¿sí? Así es que estén atentos a nuestro cuento que trata de nuestros personajes de los zorritos. Bueno, niños, este ha sido el taller del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que les hayan quedado bien lindos sus zorritos. Bueno, conmigo hasta una próxima. Bye, bye. Muchas gracias, maestra, porque nos está enseñando algo muy bonito y también podemos enseñarle este origami a nuestros amigos, ¿cierto?
podemos enseñarlo a nuestros amigos, a la maestra, porque algunos de ustedes también van a ir al colegio presencial, ¿no? Entonces pueden mostrarle a la maestra cómo hacen su origami, y a su mamá, y a sus amigos, y a sus primos, y a todas las personas que ustedes quieren, pueden enseñarle. Entonces vamos a compartir y a mostrarles a todos que sabemos hacer un origami muy bonito. Gracias, maestra, por enseñarnos. Y a continuación, vamos a alistar nuestra garganta porque vamos a alabar a nuestro Señor. Yo sé que a ustedes les encanta alabar a Dios, ¿sí? ¿Les encanta? Sí, les encanta alabar a Dios. Entonces, ahora mismo vamos a alabar todos juntos con una alabanza que se llama Dios está aquí. Hoy cantaremos una alabanza, Dios está aquí. Muchas gracias a nuestros niños de Juliaca. Tres niñitos nos cantaron esta canción muy bonito. Yo también estaba cantando desde aquí. Estaba alabando a nuestro Señor. Muchas gracias. Y ahora, chicos, ha llegado el momento más divertido. Vamos a escuchar y a ver un cuento muy bonito que se llama La gratitud del tigre. Este cuento está preparado por las maestras de Juliaca y nos han traído una sorpresa. Así que todos juntos vamos a mirar con nuestros ojos bien grandes y vamos a escuchar con nuestro oído muy atentamente, ¿sí? Eugenio es un tigre y acaba de salir por primera vez de su casa y tiene muchas cosas que aprender. Pero, ¿saben? Es muy travieso. Y con lo travieso que es, se meterá en más de un problema. Cada día, o sea, al mediodía, Eugenio se reúne en el campo
como tus tigres y algunos amigos de la zona que viven por ahí. ¿Y saben qué? ¡Ay! ¡Oh! ¡Mi coro! Seguimos, amiguitos, seguimos. Todos ellos se reúnen para poder cazar sus presas. ¿Será o no? ¡Qué ricos pastos hay aquí! ¡Pero me apuraré porque ese tigre malo viene meme! ¿Será un conejo? Oh.
bravo. No, que era valiente. Ese es un exagerado. Oh, oh, oh. Eugenio, ¿ya te pasó el dolor? Ya hemos estado aquí mucho tiempo y hay que ir por nuestras presas, que están ricas y deliciosas. Unas jugosas. Unas mamacitas. ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! A todo esto, Francisco era el que quería dirigir la manada, pero el que no estaba de acuerdo era Eugenio, así que se pusieron a discutir por largo rato. De pronto... A ver, decíanse, amigos. Ya se me está haciendo agua la boca. Por eso. Tú tienes que escucharme a mí, porque yo dirigiré este grupo. ¡Eugenio! ¡No! ¡Tú eres muy tosco! Además, tú harás espantar nuestra presa. Y en lugar de que nosotros comamos a las ovejas, nos comeremos entre nosotros. Porque no me dejas de otra opción. No. Yo no estoy de acuerdo contigo. Ya te dije, yo iré al frente de la manada. Así que todos escuchen. Al fin llegué a la cima del cerro. Ese par de tontos, Francisco y Renato, nunca me quieren escuchar. Así que ya verán de lo que soy capaz. Sí. Desde aquí veo esas ovejas ricas, sabrosas, mamacitas y jugositas. Sí, me las comeré de acá. De un plan perfecto, sin esos par de tontos. Ahora sí, alá. ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Renato! ¡Nuestro amigo Eugenio se ha caído! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Déjalo ir, Francisco! Él arruinó nuestro plan, así que lo tiene bien merecido. ¡No, Renato! ¡Tú no debes pensar de esa manera! ¡Nosotros somos un equipo! Bueno, si yo te ayudo contra mi voluntad. Porque él arruinó nuestro plan. Y no quiero ayudar. Ay, Renato, ya bueno, está bien. Vamos a ayudarle. ¡Francisco! Francisco, ¿estás vivo? Oye, ¿cómo que está vivo? ¡Claro que está vivo nuestro amigo! ¡Francisco! Ay, no, tú no eres Francisco. Espérate, tú eres... ¿cómo se llama? ¡Ah! Eugenio. Ay, es que yo no confundo los nombres. Eugenio. Eugenio, eres un genio, amigo. Te caíste. Pero bueno, creo que te sacaste la ñoña. Pero bueno, ya, amigo. Ahí vamos en tu ayuda. Espera. Ahí vamos. Eugenio, amigo del alma, pato del alma, ¿estás bien, amigo? ¡Ay! Me caí en este pozo, amigos. Una ayudadita, por favor. Una ayudadita. Eugenio, pareces un mendigo, hermano. Ya, espérame un ratito. Ahí vamos en tu ayuda. Sí, ahí vamos. Gracias, amigos. Ustedes son mis amigos. Aunque me porté muy mal. Pero ustedes aún así me están ayudando. Tienes que levantarte, amigo, tienes que levantarte. Tú eres valiente, aunque no parece. Pero bueno. Sí, tienes razón. Ya me voy a levantar, amigos. Gracias. Ahora solo lo que intento es salir de este gigante pozo. ¡Ay, es inútil, amigos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh!
genio. Súbete, amigo. Amigo, amigo, sube por la soga, sube por la soga. Estás muy pesado, muy, muy pesado. Hola, parece que te habías comido 100 ovejas. Vamos, vamos, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, amigo, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Marionetas, los puppets, ¿les encanta? A mí sí, me encanta porque me... Ya no, no, siempre quiero verlos y ver y descubrir cómo es que hablan. ¿A ustedes les gusta mucho? Sí, a mí también, me gustó mucho esta historia del tigre. Y me enseñó también sobre la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Es ser agradecido siempre, ¿no? Vivir agradecido, así como nos decía el tigre, vivir agradecido y ser siempre agradecido. Así como nos dijo ahí un versículo de la Biblia que dice, todo es bueno, todo lo que hace Dios es bueno. Entonces nosotros también siempre tenemos que recordarlo y también tenemos que estar siempre muy agradecidos. Primero con Dios, porque nos dio la vida, porque nos cuida, porque cuida a mi mamá, mi papá, mi hermanito, a todas las personas que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Nos cuida y también luego ser agradecidos con nuestro papito, con nuestra mamita, que nos cuidan y también con la maestra de la escuela dominical. Con ella también tenemos que ser agradecidos porque ella también nos cuida y nos habla sobre la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Y también con nuestra maestra en el colegio, que nos enseña muchas cosas para la vida. Con todas las personas siempre tenemos que decir gracias. Gracias Diosito, gracias mamita, gracias maestra. Siempre la palabra gracias tiene que estar en su boca, ¿sí? Sí, a mí también me gustó mucho. Yo sé que yo veía sus caritas y veía que estaban bien contentos y bien atentos. Muy bien, chicos, se merecen muchas estrellitas, ¿sí?
Entonces, chicos, ha llegado un momento triste porque ya terminó nuestro programa. Pero no se preocupen porque la próxima semana a la misma hora tenemos también nuestro programa del Libro de los Sueños. Y vamos a seguir aprendiendo durante todo este mes este tema tan bonito que es la gratitud. Así que quisiera que todos ustedes puedan participar en nuestro programa la próxima semana. ¿Sí? ¿Está bien? Y también ahora cuando termine nuestro programa, vayan corriendo donde su mamita y le digan: mamita, muchas gracias por cuidarme todos los días, y papito, muchas gracias por cuidarme y abrazarle muy fuerte, ¿sí? Y también cuando oren a Diosito, también vamos a ser muy agradecidos. Por eso, antes de terminar, vamos a orar para agradecerle a Diosito, ¿sí? Entonces juntamos nuestras manitos, cerramos nuestros ojitos y vamos a orar, ¿sí? Padre Dios, te damos las gracias porque usted nos permite un día más de vida y también nos permite participar en el programa del Libro de los Sueños. Usted cuida a mi mamita, a mi papito, a los siervos de Dios y también está cuidando mi vida en cada momento. Padre, te agradezco porque usted nos da su palabra siempre y también nos da la esperanza y la fe para seguir en esta vida. Muchas gracias por todo. Se lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Amén? Sí. Entonces ahora sí, chicos, nos vamos con una sonrisa porque sé que el día de hoy la han pasado muy bien, como yo he estado muy contenta. Cuídense mucho. Nos vemos. Un beso y un abrazo.